Pregunta de la diputada Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox, que formula al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ¿qué opinión le merece el llamado manifiesto en favor de la democracia? Gracias, presidenta, por reproducirla. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Muchas gracias por su pregunta, señoría. Mi opinión del manifiesto es positiva. Creo que revela que ustedes son un pegamento para una mayoría democrática y plural que hizo posible la investidura, que está llamada, después de negociar, a hacer posible los presupuestos y también a una dirección de Estado en un sentido reformista y democrático. Señora Olona Choclán. Gracias, presidenta. El pasado 21 de octubre, en pleno debate de la moción de censura de Vox, 10 grupos parlamentarios firmaron en esta Cámara un compromiso bajo el título Manifiesto en favor de la democracia. Teniendo en cuenta que entre los firmantes están los filoetarras de H. Bildu, los antisistemas radicales de la CUP o la extrema izquierda de Podemos, podemos hacernos una idea de cuál es el tipo de democracia que se está reivindicando. ¿A qué se comprometían esos 193 diputados que integran esos 10 grupos? ¿A perseguir y sancionar aquellos diputados que, según su entender, son incompatibles con nuestra democracia y representan un peligro para la convivencia? A esos diputados es a los que se amenaza y a los que se intenta censurar, como ahora intentan censurar las redes sociales, bajo penas de sanción. Esto es así. Y con este documento lo que están diciendo es que ustedes van a repartir el carnet de derecha democrática y al disidente, que ustedes no acepten, lo que van a hacer es sancionarle. Señor Sánchez, de esos 193 diputados firmantes, 120 son suyos, y eso verdaderamente simplifica mucho la cuestión. Significa que será el Partido Socialista quien va a repartir el carnet de derecha democrática. Y teniendo en cuenta cómo aplaudían la semana pasada al señor Casado, tanto el Partido Socialista como Podemos, podemos hacernos una idea de cuál es la única derecha que para ustedes es admisible, esa derecha sumisa, complaciente, contemplativa, esa derecha lastrada por la corrupción como ustedes. Y, por cierto, señora Lastra, hago aquí un paréntesis. ¿Dónde está su ataque de dignidad y esas prisas por constituir la comisión de investigación de la operación Kitchen? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ahora la esté paralizando? ¿Se lo pregunta usted o se lo pregunta Populares? Esa derecha, en definitiva, que al igual que ustedes, se han convertido hoy en auténticas agencias de colocación. En este manifiesto falta una firma. Y es la de los populares, porque verdaderamente el no a la moción de censura fue un no a la existencia de Vox. Y verdaderamente ayer pudimos ver cómo ellos mismos se han sumado a la estigmatización de nuestros votantes calificándonos de extrema derecha en este hemiciclo. ¿Cómo pueden tener esta poca vergüenza? Antes de nuestra aparición los fascistas eran ustedes para la izquierda. Y ahora lo somos. Silencio, Vox, porque por somos favor. La única oposición. Y los españoles lo tienen muy claro, como tienen igualmente claro que nosotros no compartiríamos mantel ni una cama redonda en cenas lujosas organizadas por los medios de comunicación, sin mascarillas, sin distancias de seguridad, incumpliendo los aforos limitados, incumpliendo el toque de queda y dejando que las restricciones sean para los españoles. Esto ya no es el Congreso de los ratones, esto es el Congreso de las focas. Sigan aplaudiendo como focas, señorías, que nosotros actuaremos como dique de contención. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias. Silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Señoría, he visto muchas cosas en mi vida, pero a una diputada aplaudiéndose a sí misma, eso no lo había visto nunca. Vamos a ser claros. El manifiesto en defensa de la democracia es un cordón sanitario frente a la ultraderecha, frente a ustedes, que se vincula a las tradiciones democráticas europeas. ¿Sabe quién tiene un problema real con ese manifiesto? El Partido Popular y Ciudadanos, que a diferencia de las tradiciones conservadoras y liberales en Europa, están obligados a seguir gobernando y compitiendo con la ultraderecha. Y eso es un problema para la democracia en España, porque es un problema que haya dos formaciones políticas que están obligadas a gobernar con ustedes y que están obligadas a competir con ustedes. Y esta tensión que se percibe entre sus señorías, a pesar de que mantienen gobiernos en Madrid, en Andalucía y en Murcia, revela una oportunidad enormemente interesante, una oportunidad de los demócratas de este país diverso que se llama España y del que a ustedes les sobra casi la mitad del país, de emprender las reformas necesarias para afrontar una nueva transición que haga un país mejor.
Y este manifiesto revela otro elemento. Aunque los aliados de Vox se vistan de seda, aliados de Vox se quedan.